Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi Hardcore Dragón con Rico. Perdón. Qué mal que estoy de la cabeza, por Dios. Con Rico y la Mouse. Bueno, chicos, en el capítulo anterior estuvimos dentro de esta isla, por así llamarlo, y encontramos este bioma. ¿Qué pasa? Yo dije, puede ser que no haya nada aquí adentro y parece que sí hay algo. Vaya por Dios. Ostras, una dungeon. Bueno. Ahora sabemos que cada una de las islas va a tener una contraparte que no tiene dungeon y una que sí. Pero hay una cosita que me llama la atención. Y es esta... ¡Ostras! Sigue bajando. Joder. Bueno, vamos a tratar de hacer la dungeon bien. Miren, pensaba hacer el capítulo buscando la otra isla y toda la bola, pero... Bueno, va a ser que no. Esto son dos bloques, creo, distintos. Vamos a ver. Sí, son bloques todos distintos, o sea, son distintos tipos de bloques para hacer combinaciones. Que está bastante interesante, no les voy a decir que no, pero esto es grava. Si esto es grava, a mí me da la sensación que lleva la emoción que tiene tu sentir, que tú puedes sufrir. Me da la sensación de que lo podemos sacar con pala. Y si lo puedo sacar con pala, vamos a poner esto aquí. Me da un poquito lagueado y ahora les voy a explicar por la razón. Me acabo de instalar el Fortnite Battle Royale, que muchos me lo estaban pidiendo. Vale, esto tarda bastante más con esto, así que le voy a seguir dando con esto. Tuve un pequeñísimo problema. Es que me pasa a una pantalla de carga. Si alguien... Les voy a dejar la imagen abajo, que es la pantalla de la actualización. Y me parece que no me corre por algo que pasó con la actualización. Así que si alguien sabe el porqué, estaría muy agradecido. O si ya solucioné el problema, lo pondré por Twitter, me imagino. Pero también lo pondré por Twitter a ver si alguien sabe qué es ese problema y si alguien también más se lo dio. Me dio en un momento un error 0.18, que no sé si tendrá algo que ver, pero es bastante molesto. Esto... Debe de haber una forma, volviendo al Minecraft, esto tiene que tener alguna forma de ponerse uno al lado del otro y que tenga sentido, pero me tendré que poner a leer jeroglíficos y no es mi especialidad, ¿saben? Como que sería demasiado... A ver, sí, si tú te pones a pensar, estos son todos círculos y los otros son líneas y no te pones. Vale, pero el tema, aquí supuestamente... ¡Ostras! Vale, primero, lo primero, ajuste de video y renderizado a 7. Y lo segundo, todo esto son cofres. ¿Cofres vacíos? Ah, bueno, no. No gravity, no fall damage. Bueno, la de no gravity me la llevo. ¿Sabes por qué? Porque si se nos... Por alguna extraña razón nos falla la espada, cosa que puede suceder. Ah, claro, son varios cofres, va. ¡Bien! ¡Ostras! ¡Qué susto la leche! Bueno. Postoma, ¿sabes qué? Me acabé de robar la mochila. Aquí tengo double speed, no me interesa. Creo que son cofres bastante normalitos esto, aunque van a aparecer varios Endermans. Encima de los cabreavos, no les digo, ahí está. Bueno, nota de conocimiento, freeze y no gravity. Y el tipo que está acá atrás, le voy a dar a un poquito de amor. Voy a sacar el sonido. Qué molesto que es ese ruido. A ver, aquí, no. A ver, aquí, no. No. Me paro aquí arriba porque los Endermans por ahí no golpean tan alto. Y estaría bastante bien. A ver, estos cofres pueden tener notas de conocimiento, pero me los voy a perder. Nota de conocimiento, ven. Micelio. ¿Micelio? ¿Lol? ¿Tengo micelio? Van y recuerdo si se puede craftear. Llamando al templo. Creo que este es uno de los artículos más difíciles de encontrar. Y el diamante ya como... Yo como que me da que no me da. Vale. Esto. Otra nota de conocimiento más. Otro llamado del templo. Que me lo tendría que llevar. Me lo voy a llevar, es más. Voy a dejar notas de conocimiento aquí dentro. Y después me las chuntaré. Vale. Voy a hacer esto. Voy a agarrar los diamantes y voy a agarrar otro llamado del templo que se cargan. Bueno, después de un tiempo se ve que se cargarán. Aquí hay un cofre encima del otro. Me explican cómo se genera el terreno si no duerme un craseo. I don't know. Vale, agarramos esto.
otra de no gravity. Estas enderpearls están buenas porque uno las tira y vayan a donde vayan, caen sin ningún problema, ¿saben? Bueno, me llevo esto. Y no sé si serán útiles tantos, porque me imagino que será para revivir al, o hacerle un respawn al end, a todo el end. Pero bien, a que mola. Vale, pongo esto aquí. Las notas de conocimiento me las chuntaré. Bueno, me las voy a chuntar en un minuto. Voy a llevarme esto. Quiero ver primero todos los cofres antes de irme de esta sala, que creo que ya los vi todos, porque son bastante simplones la mayoría, pero hay otros que tienen cositas bonitas, ¿saben? Como las notas de conocimiento que acabamos de ver. Así que, más micelio. Polvo estelar. No sé por qué le meten micelio, pero oye, es una de las cosas más difíciles de conseguir y creo que para los champiñones son lo ideal. Me acaba de dar un lagazo, esperen. Que cuando te pegue esos pequeños lagazos, pueden suceder dos cosas. O te peta, o no te peta. Vale, ponemos esto aquí. Esto lo ponemos aquí, esto lo subimos, esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí. Hay un Enderman cerca, me voy a bajar esto. No. Vale, están cabreados conmigo y por eso llevan ese. Vale, vamos a dejar al pequeñín. Ahí. Y uno más. Así. Vale, porque esa espada siempre tiene que ir abajo. Nota. Y tenemos de conocimiento un total de 131, que obviamente ya me cansé de esto. Voy a utilizarlo en las mesas. Mana polvo de estrella, blenda con polvo estelar y tissues for crafting a descomposición crystal. Esto ya está. Y multiplayer recipe 6 on this choice randomly. Vale. Mesa de experiencia. Vale. Tablet that extracts experience from blocks and items. It requires polvo estelar and energy to run. Vale. La energía, me imagino que habrá que dejar esa cosa cerca. Mesa de acumulación. A tablet that stores energy and chalice into items. Vale, se necesita. Ostras. Sí, voy a tener que quedarme farmeando yo un ratito fuera de cámara a los tipos de la otra vez. Vale, y esto ya sé cómo se hace y me quedé sin puntos. Bueno, pues muy bien. Pues me he quedado tan a gusto. Vale, esto no, aquí no hay nada. Aquí parece que no va a haber nada. Aquí un Enderman. Típico. Ya en esta dimensión, tan típico que hasta da miedo. Vale, ¿y esto qué es? Joder, qué habitación tan rara, ¿no? ¡Ostras! Bueno, tranquilo, listo. Voy a hacer una cosita y es ponerme aquí. Es empezar a sacar miniaturas, ¿saben? Primero, aquí. Vale. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en los de Facebook, a los chicos que son principalmente de Facebook, les gustan las miniaturas. Por cierto, voy a hacerle una página de Facebook a la serie que me lo pidieron. No sé por qué, simplemente para comentar de la serie. Un apartado se ve para comentar de Mechanco Dragon y otro apartado para otras cosas. Que serán cosas como videos censurables y esas cosas que serán para ustedes. Bueno, vamos a seguir por este lado. Supongo que si voy por aquí. Vale. Es como muy laberíntico, ¿saben? Uno se pierde fácil aquí. Y eso que no es... Bueno, no es fácil. Hay veces que me he pegado perdidas en la vida real y en Minecraft. Y no he vuelto jamás por el lado que tenía que volver, pero... Vale, estos dos me imagino que serán el mismo canal. Hay un cerdo. Acabo de escuchar un cerdo. ¿Me pueden creer que estoy escuchando un cerdo? Vale, el tema. Creo que tengo que bajar cavando, por sobre todas las cosas cavando. No creo que la dungeon tenga posibilidad de... Vale, hay una parte que me daba al resto de dungeon. Yo sigo escuchando cerdos y me preocupa visceralmente. Bueno, por aquí no había ido. ¿Cómo lo sabe la mouse? Pues no lo sé, me guío por intuiciones.
Vale. Hola. Se supone que para resolver un laberinto, uno tiene que ir siempre sobre la misma pared. Pero aquí no hay pared. O sea, no hay salida, así que ir sobre la misma pared va a anularnos ir sobre un determinado lugar, que por cierto, chicos, no quiero alarmar a nadie, pero me perdí. Pero lo grande, porque había un lugar... Vale. Vale. No. Bueno, por aquí. Escucho una granja, ¿saben? Vale. Por aquí yo entré. Muy bien. Hasta aquí va todo bien. Ahora derecha. Izquierda. Adentro. Izquierda, derecha. No, por aquí no. Para atrás. Izquierda. Derecha. Derecha. Adentro. Ah, aquí estoy. Y ahora aquí abajo. Bueno. Siguiente piso. Uy. Más cofres. Vale. Voy a... Hoy no me quiero dejar nada. Ostras. Tendría que destruir cada uno de los cofres que visito para no repetir, ¿saben? Vale, este no. O ir en línea, miren. Sí, vamos a hacerlo bien. Ahora recojo esa nota de conocimiento, que sé que allá iba a haber gente que va a estar convulsionando. Esto no. Esto no. Esto tampoco. Esto tampoco. Porque en Minecraft son bloques y se puede tener un orden siempre que se siga los bloques. Así que la expresión sigue los bloques, como en Outlast sigue la sangre, que por cierto estuve... Bueno, la verdad no. Tenía ganas de revisar cómo se descargaba Outlast, pero el miedo me pudo y hay gente que tiene miedo mientras juega y hay otra gente como yo que tienen miedo antes de jugar un juego. Que es normal, después de lo que dicen de ese bicho. Se puede poner bastante nerviosa la cosa. Vale, esto no. Esto no. Esto no. Esto... Uy. Bueno, no, mi celio, ¿saben? Voy a hacer una fotito aquí. Bueno, creo que... Ah, sí, ahí hay TNT. Ahí atrás, al fondo. Vale, ¿cómo iba esto? Sí, no. Sí, esto ya lo revisé. Siguiente, que supongo que es esta. No. 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 No, me preocupa la TNT. Ya se los dije. No, no. Bueno, la mitad de los cofres aquí no solo están vacíos, sino que acumulan polvo. Vale, 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 vale. Nada. No es... Qué desperdicio de cofres, ¿no? Podrían haberle puesto algo a uno o esparcir las cosas para que uno no tenga que estar así cada rato abriendo. Bueno, tampoco la pavada. Es como que son muchos cofres con el contenido de uno solo, ¿saben? Y además uno solo malo. Que no quisieron estaquear el día de hoy. ¿Ya está? Voy a hacer... Hay algo abriendo cofres, ¿se dieron cuenta? O sea, escucho ruidos de apertura de cofres. Vale, le doy el ahí. Y esto lo puedo descubrir. Y creo que de esto ya está todo. De aquí la vara la descubrí. Esto ya está. Esto ya está. Esto está. Esto está. Esto está. Vale. Este es como se consigue esto. Esto. Así. Y esto así. Listo. Vale. De a poco estamos descubriendo todos los conocimientos de este libro. Es el Hardcore Ender Expansion tome 1, que no toma 2. Vale. Chistes internos malos míos que al fin y al cabo le dan alegría a mi vida. Bueno, ¿qué es eso? Oh, bueno, la skin de un Enderman. Pensé que era un portal de Len. Si se fijan, son muy parecidas en este pack de texturas. Vamos a ir rápido. Aunque me dé warp, yo lo recibo, lo resisto y todo lo demás. Bueno, un pollo. Vale, por aquí no hay más nada. Me imagino que la vuelta será ir a la habitación central y a partir de ahí picar hacia abajo. Vale, había una habitación. Esta es la habitación. Con TNT, cactus y arena. ¿Y qué hay aquí adentro?
Arcilla. Bloque de arcilla, madre mía. Y una sandía. Por si te faltaba alimentarte, ¿sabes? Vale. Aquí abajo, puede ser que haya más. No, me suena a mí que hay otra habitación. Porque... ¡Ey, ey, 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 ey! Ese no es mi pescado, chaval. Vale, hay cerca... ¡Oh, bueno! ¿Qué hacen ustedes? Puntitos y en fila. Puntitos y en fila. ¡Bueno! ¿Esa no era mi espada? ¿Qué hacen con mis cosas estos tipos? Ah, los pequeños se roban, ¿no? Pues tomen. Róbenle a alguien más. Yo escucho un pollo morirse. Vale, vamos a hacer así. Vamos a reventar para... Bueno. Ah. Escucho un pollo. Que en una... Una de las... Uy, bueno. Peleando con un... ¡Ostras! ¡Ostras! Tranquilos, chicos. ¿No se enojen? ¿Qué les pasa? Chavales. Sí, 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 mejor vámonos despacio y con buena letra de aquí. ¡Ostras! No, al borde no, que esta se me la coma. Vale, no. Vale, lo que vamos a hacer va a ser salir de aquí, porque si estos se encabronan conmigo, va a llegar un momento que no sé de dónde vienen los pollos, ni los cerdos. Bueno, sí. El camino de la naturaleza. Libro by un tipo que lo sabía. Vale, no, que me están dejando pocos corazones. Cabrones. Vale, aquí. Ostras. Esto tiene sus... Miren, cabrones. Me están dejando muy poca vida. Y esto ya no me parece gracioso. Vale, lo que sí voy a hacer va a ser sacar una varita. Mientras que no me la hayan robado los pequeños. Así. Así, y voy a sacar el foco de excavación, que es este. Me voy a llevar esto. Vale, y me voy a llevar estas cosas, que son unas Ender Pearl extrañas, que me sirven. Y esto también, mira. Ay, que esto no me lo subo con... A ver, así, no. Vale, y esto también. ¿Por qué? Porque lo valgo. Vale. Y ahí como otra entrada... Un raro este lugar, ¿no? Vale, voy a... Bueno. Ah, que cuando toco los bloques de arcillas, ¿no? Que no les gusta que toque las paredes de la de los bloques de arcilla. Vale, vamos a comer. No. Uy, qué justo que estoy con la vida. Joder. Vale. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a agarrar la comida. Vale, no. Vamos a guardar las cosas en la mochila. Vamos a hacer un parate. Porque estas situaciones las he vivido en varias ocasiones. Badum, tss, badum, tss. Vale, voy a entrar. O tendría que pararme un poquito, pero voy a entrar. Vale. Vale. Esta es distinta a la anterior, ¿no? Sí, encima son varias. Vale, este pequeño lo voy a matar porque me puede robar. Bueno. Chicos, tranquilos. Listo. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque me están dejando bastante mal de vida. A ver. Que ya sé que se necesitan pociones de... los pequeños me roban. Bueno. Encima vienen detrás. Encima de atrás. Bien, y otro más, y otros dos más, y otros tres más. Muy bien. Todos juntitos, ya nivel 40. A mí no me preocupa, chicos, pero... Esto se está poniendo a hacer una... Ah, y tengo robo de vida en la asada esta. Así que si les emboco bien los golpes... Esto se terminó ya. Bueno. He visto dungeons más espectaculares en el trasero de un primate. Jaja, bueno. Tú te mueres porque te conozco. Te conozco, pajarito, vale. Aquí nada. Voy a fijarme si debajo de este lugar hay algo interesante. Pero va a ser que no. No. Bueno. Señores, señoras. Vale.
Vámonos de aquí porque esto se está poniendo la par de molesto. Y hay más de este lado, ¿no? Porque... vale. Vámonos de aquí. Tito tiro aquí. Vale. Tendríamos que ir a una isla naranja. Hay amarillas, violetas, naranjas y ninguna más. Ninguna estirpe más. Así que lo más sensato es darte cuenta que aquí hay una dungeon que tú ya hiciste. ¿Vale? Muy bien. Llegamos prácticamente al mismo punto de que vinimos. Pero no, culminaremos al mismo punto al que vamos. ¿Vale? Nota del conocimiento, no hay más. No recogí más. Allí que me parece bueno. Hola, Nepomucénico. ¿Todo bien, Nepomucénico? Adiós, Nepomucénico. Vale. Vamos a tirar esto, vamos a bajar la compás. Listo, esto, voy a bajar esto y vamos a apuntar a una isla de color naranja. Que esta está cerca, así que vamos a esta. Necesitamos la dungeon. Ahora bien, ¿estará? ¿A dónde iremos? ¿Este será el camino más rápido para completar nuestros sueños? Me quedan 20, 10 minutos, o 10 minutos, o 15 minutos de capítulo, y ya la mitad de ustedes pararon el video, ¿saben? ya la mitad dejaron su like, que por cierto, denme like, que voy a utilizar un nuevo tipo de miniatura. Voy a hacer un recuadro para una miniatura y voy a hacer tipo un cartoon ahí todo guapetón para las miniaturas, porque me he dado cuenta que los videos míos son hermosos por carita de osos, pero el problema grande que hay, que el otro día, a ver, yo me pasé el otro día, y como sé que yo no soy el único viendo, buscando a alguien que no haya muerto una sola vez en un combate de LOL, de League of Legends. ¿Y saben cuál es el problema? Que yo el otro día no morí. Y como sé que no sé, debo de ser un único despistado que busca un poquito de excelencia en el mundo. Básicamente, como que sé lo que hice, es difícil, y ese video se tuvo que haber viralizado como la punta de la... Vale, este tiene dungeon, pero no la que queremos. Así que vamos a meternos en esta dungeon porque aquí tienen que haber varias notas de conocimiento. Y lo que estoy buscando entonces es dungeon amarilla. Nosotros ya no las hicimos. Vale, pero me acuerdo que aquí había una cantidad de cofres con ostras, le pisma. Ah, ya me acordé que era esta dungeon. Esta era la dungeon de estos. Básicamente el día que vine aquí me llené a cosas de un montón de estos bichos y ya me acordé cómo era este sistema. Vale, golpe del pisma, golpe del pisma, que a mí a esta altura no me hace nada, pero son lo más molesto que hay. Vale, yo me cargué todo esto. Vale. Para la próxima, antes de venir aquí, me pongo 10 kilos de espinas. Y se van todos a pastar. Vale. Runa de esta. Vale. Vamos a hacer un poquito esta dungeon porque igual hay 1000 notas de conocimiento aquí. ¿O no? Aquí. No. Esto no tenía muchas notas de conocimiento, ¿no? Vamos a ver aquí. Vale. Ostras. Vale, arriba. Me voy. Bueno. No seré yo aquí el mejor quitando bloques. Bien. A ver, entonces dijimos naranja, no, amarillo. Mira, hay un amarillo muy cerquita, que es aquel. Así que, señores y señores, vamos para allá. Mira, si lo digo, lo siento, pero está aquí nomás. Vale, pero creo que este no tiene la dungeon que yo estoy buscando. O si la tiene bastante escondida, como tu tío. Vale, leche son esos. Ah, no, tiene que ser esta. Tiene que ser esta porque estos bichos yo no los conozco así nunca. No los vi nunca hasta ahora. A ver, ¿qué me soltarán? Ah, no, me atacan. Oh, sí. No, no.
¿No me atacan? Son como guardias. Bueno, me van a atacar los Endermans. Ojo, que acabo de ver uno, me parece. Vale, pero por aquí tiene que estar la entrada de nada en Xion. La parte de Mothdam. Pero... vale, creo que es eso allá. O no. Porque hay minerales del mundo normal aquí. Vale, aquí hay esmeraldas. Ojo. Vale, creo que esto lo vamos a tener que hacer de tal forma... a lo minero. Hay que ser minero. Poner el arma en el hierro. Tirito, tito, tito, tiro, ti. Minero. Hola, vida por ti. Aquí no hay nadita. Aquí no hay fucking nada. Me voy a cagar en todo para que sepas que te quiero como un buen lacón. Tirito, tito, tito, que me empujó. Que es minero. Vale, esa canción la vi ayer. Por cierto, si quieren que le haga reacciones a canciones o cosas por el estilo, dejadme los links en la parte de abajo o en donde quieran, ¿saben? Vale. ¿No? Pues aquí no hay nada. ¿Quieren que les sea sincero o seguimos siendo amigos? Aquí no hay nada. El creador de este mod... el creador de este mod ya no es más mi amigo, ¿saben? Ya, ostras, y con estas caídas al vacío que se programa, que parece que vamos, las hace de mala. Pero esta es una cuevota, vale, pero si hubiese dungeon, me imagino que, o en el borrado que hice recién, que bastante espectacular, les digo yo, ¿por qué estás cavando si es indefectible que vas a encontrar un pozo que te lleva de arriba de forma más segura? Más equitativa, pero yo estoy arriba. Bueno, un entrepiso, digamos. Un entrepiso bastante bonito, pero bueno. Vale. Uy, la che, ostras. Vale, problemas. Aquí, no encuentro dungeon. En este amarillo me estoy empezando a poner un pelín nervioso porque está llegando al final el capítulo. Que no voy a escatimar, que si yo digo a partir de hoy son máximo 35 minutos exactos, no voy a ir a más. Si el capítulo dura menos, pero si dura más, listo, ya está. ¿Saben? No voy a ser condescendiente con respecto a las cosas. Lo sé porque, ay, me cago en 10, ay, me quemó. Bueno, estos estanques... vale, estanque de lava, si se acerca ese amigo que tenemos ahí, me parece excelente. Ven aquí, ven que nos sacamos fotito, ven, es muy bien. Este se va a llamar la leche del cordero. Bueno, se va. No, no hay forma de que... vale, creo que si saco una miniatura ahí, listo. Ya está, me acabo de meter una leche. Mira, quiero ver qué me dan solo por el simple hecho... de saber. Bueno la vida que tiene. Bueno la vida que tienes. Ostras. LOL, la leche. Ostras. Y me sigo quemando, ¿sabes? A ver, ¿me dejó algo? ¿Lo agarré? No, tengo un montón de porquería. Vale, ¿qué es esto? Infinium. Que sirve para hacer un pico mordaz. Muy bien. ¡No! ¿Qué me da? ¿Qué me dan? ¿Saben? Otra cosa no, darme otra cosa no. A ver, ven que pequeño, tengo un par de cositas. Listo, otro de Infernium. Como no sé si atacan, no sé qué bien qué es lo que hacen. No es fácil matarlos. Es como si tuviesen unas espinas y unas explosiones cuando mueren de la san. De la san pepetina, pero. Aquí como que no hay más nada. Esperaba que hubiese dungeon, pero al ver que no hay y que mis botas van por la mitad, yo me dedicaría a buscar otro de estos lugares amarillos. A menos que por allá... no, olvídenlo. Tengo que tratar de recuperar el coso. Pero yo me traje, si mal no recuerdo... un... ah, no, no, lo perdí. Sí, lo perdí. Había tirado algo adentro de un coso. Dentro del agujero negro y me había dado las cosas. Nada, voy a hacer una última revisión. No, por aquí es por donde yo vine. Nada, chicos. Bueno.
Bueno, es gracioso de turno. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Me dijeron el otro día, estás imitando Vegeta, ¿no? Sí, sí, yo soy bastante distinto. Ojalá, ¿sabes? Ojalá. Ojalá que aunque sea por la imitación me caga algo, pero no, la verdad que no. La verdad que mi forma de comentar para mí es bastante distinta. Vale, hay uno que se me está acercando. Uno de aquí rápido. Que eso sí, en velocidad de movimiento, movimiento naranja. Qué rápido que se les pasan las modas a ustedes, ¿no? Yo sigo con los Tamagotchi. Imagínense ustedes, que por cierto se llama Brutus. Hoy está hecho un bicho. Nada, que hay que verse con los Tamagotchi. Eso estuvo lindo, bastante lindo. Era la crianza de un padre. Miren, un padre que tuviese un Tamagotchi era un niño menos que comía en el día. Eso se los puedo asegurar. Porque los Tamagotchis, uno los criaba con amor y afecto y al final nunca se te iban de la casa, a salvo que morían bastante fácilmente, ¿sabes? Que tú los dejabas un día sin comer y se te morían. Los niños humanos aguantan un poquito. No, es un chiste. Es un chiste. No es lo malo lo que dijo. Como sea. Pero no, aquí no con vos. Ustedes, yo sé que mis suscriptores son buenos y no tengo muchos, no tengo suscriptores que convulsionen. Va, hay uno que me convulsionó por una tontería hoy, ¿saben? Pero bueno, dejando eso de lado, se fue hasta gracioso, ¿saben? Pero bueno, dejando eso de lado, creé un Discord para una comunidad youtuber que, la verdad, cada tanto me paso. Lo dejé bastante bien, en buenas manos. Está creciendo día a día. Los chicos se la pasan pepino, bastante pepino en realidad. Sería bastante interesante que en mi Discord me invitasen a las fiestas, o que hubiese alguien que me diga: el amado, mira que se está liando, que se están poniéndose en pelotillas y están viendo videos de entretenimiento cultural. Y chicos, si eso llega a ocurrir alguna vez en Discord, no importa dónde estén, qué es lo que sucede, es sáquenle una foto. Porque si en Discord pasa algo cultural, hay que... bueno, creo, en realidad no, creo que es la red social que más se da al cotilleo cultural, ¿saben? Porque es... Mira, en mi país está pasando esto, y en el mío está pasando esto, y de una forma u de otra, esos teletransportes son para moverse rápido entre islas, pero nosotros estamos recorriendo mucho y va a llegar un momento, no los uso porque es liarse, ¿saben? Y voy a decir, mira el cuscazo que le metieron a este en mi país, ¿no? En este le hicieron esto, más que nada para eso. El Discord sirve más que nada para informarse uno qué es lo que está sucediendo. Yo soy el país. En su casa, que hay, si hay un ladrón en Discord que vive en tu casa y sabe que está cerca, solo te tiene que seguir un par de días y te tendrá a su merced. Pero, más allá de eso, que es algo que a mí me preocupa bastante, por eso, habría que censurar un par de cositas en el Discord, pero no me toca a mí. Que los chicos se la pasan. Vale, chicos, dos cosas. Primero, me craseó, me cargué algo. Para volver del craseo tuve que cargarme algo. Que no sé qué es. Les digo en serio, no tengo idea qué es. Llegamos a una isla roja. Me parece que me cargué al bicho que estábamos buscando. Así que esperen que vuelvo a probar el cronómetro y una hora indispensable a partir del día de hoy en el canal, porque queda un minuto y pico y yo tengo que buscar una dungeon en un minuto y pico. Jaja, ¿cómo se les queda el ojo? Que no va a aparecer, ¿no? No tienen ninguna pinta de querer aparecer. Así que nada, lo más seguro que haga, chicos, es en el siguiente episodio aparecer directamente en la isla y ver de matar al jefe. Porque... les digo yo, lo voy a hacer en Survival, obviamente, porque a ustedes no les guste que use el creativo. Pero se está poniendo chunga la cosa, que ya van 8 islas y ninguna tiene al jefe que estoy buscando. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este
No, eso no es. Este capítulo y nos vemos en el siguiente para mucho más de Mr. Dragón con Rico y la Mouse. Y esperen, esperen que quiero hacerlo justo, pero justo a los 35 minutos. Faltan aproximadamente en este preciso instante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.